fortune seemed his lie. We ran into a drifted bank, and there we got upside. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open canal. Ahora Trevo, no olviden suscribirse, comentar, dar like. Bueno, como vieron, fui a la tienda Dollar Tree, sí, a esta tienda donde todo, absolutamente todo cuesta $1, y compré algunas cositas, y bueno, les voy a estar mostrando. En sí, fui a comprar unos sobres, que ya saben que tengo una tienda en línea, y pues necesito cosas para empaquetar. Normalmente ordeno mis cosas en Amazon, pero esos sobres en particular me gustan, los que venden ahí. Pues la manera que los puedo utilizar, los puedo cortar porque son enormes y me sirven más para ciertas cosas o ciertos envíos. Entonces, bueno, ya andando ahí vi que tenían ya lo de Navidad, así que aproveché y compré algunas cositas. No compré mucho ni compré todo lo que quiero comprar, pero sí compré varias cosas, así que bueno, les muestro. Y algunas de las cosas pues los vieron en el video que grabé al inicio, y pues ya lo demás estarán viendo aquí. Y bueno, lo primero fue esto. Compré estos arbolitos, que ya tengo algunos, pero pues eso nunca están de más, porque estos sirven para manualidades, sirven para decorar cualquier espacio. Puedes poner cualquier arreglo, pones estos arbolitos y se ve súper lindo. O un portarretratos y eso se ve lindo. Entonces sí, esos me gustaron. Y bueno, escogí los blancos con brillo, porque tenía también en verde, pero me gustaron esos. Sí, y tienen una base así también en blanco. Y vienen dos piezas por $1, por Dios. Y bueno, eso es que mi sobrina quería unos audífonos de ahí. Y pues ya se los compré, porque ella vive usando audífonos siempre. Y bueno, entonces no compramos así como que carísimos, porque siempre los destruye. Y bueno, lo siguiente es esto, que también ahí lo vieron. Me parece que lo mostré también en el video. Estos vienen siendo arbolitos, y estos son traen 8. Y vean, son arbolitos miniaturas. Estos están perfectos como para la casita de Barbie, pero también para manualidades. Entonces, bueno, pues me traje estos. De esos me parece que ya tengo del año pasado, pero pues los vi, y pues por $1, la verdad se me hizo bien. Entonces, bueno, pues me traje estos. Pero como les digo, estos sirven para manualidades también, no nada más para usar así. Y traje que dice Color Changing Candle. Supone que son unas veladoras. Estas las compré por el mismo motivo que aquel, porque creo que se pueden poner como en la mesa, o se pueden poner enseguida de cualquier adorno, cualquier florero, cualquier cosa. Y bueno, vamos a abrirlos, porque estos no los pude calar. Estos, como estaban cerrados, no se podían calar. Entonces, bueno, pero supone que prenden. Y eso sí. ¡Ay, qué bonitos están! Vean eso, no esperaba eso. Y sí dice Color Changing, o sea que cambian de color. Oh my goodness, están preciosos estos. Por $1 están geniales. Están bien bonitos. De esos yo creo que voy a ir a comprar más. Están bien bonitos. Y de hecho compré dos. Compré ese y compré el rojo. Entonces supongo que pues prende igual, pero bueno, ese ya no lo voy a abrir, porque supongo que es igual, nada más que agarré uno con base roja y los copitos de nieve en rojo, y el otro pues en blanco. Está bien bonito. Y vean lo que encontré. De hecho, de este fue el único que encontré. Pero de hecho, agarrando la idea, creo que esto es muy fácil de hacer. Así que si quieren saber en los comentarios, déjenme saber si quieren que les muestre cómo hacerlo, porque es mucha facilidad. Y yo sé que es algo muy fácil, que nada más viéndolo te das cuenta. Pero hay gente que realmente necesita ver cómo se hacen las cosas. Porque vemos todo tipo de personas. Entonces, si quieren que les muestre cómo hacerlos, déjenme saber, porque nada más con verlo creo que es muy fácil. Y pero está bien bonito. Entonces, bueno, me traje que era el único que tenían. De hecho, creo que no lo mostré en el video, porque creo que cuando pasé por ahí,
O cuando decidí grabar, ya lo traía yo en mi canasta. Entonces, bueno, ya no los mostré, pero está bien precioso. Y es un gnomo, una decoración navideña, como para poner en el árbol o para colgar en cualquier parte en sí. Súper lindo. Voy a quitar esto de aquí. Compré unos foquitos. Esos traen 20 luces. Estos también me parece que están padrísimos para cualquier poner en cualquier rincón, cualquier mesita. O inclusive en mi casita de Barbie, porque son de conexión. Estos traen 20 nada más y son de colores. Vean, son foquitos normales nada más que en pequeño. Y traen nada más 20 foquitos. Entonces creo que esos van a estar padrísimos para mi casa que tengo miniatura. Este está muy padre. So, agarré ese y agarré uno en blanco. So, agarré esos dos. Son de 5 pies, les digo, un poquito. Y agarré este que es este nieve en spray. Creo que este va a estar muy bien también para lo que es alguna manualidad. So, sí, este lo que nada más lo he hecho es spray y básicamente es nieve. Nieve falsa. Y encontré también este y este también prende. Pero este nada más prende así en rojo. ¡Ay! También cambia de color. Con razón. Yo estaba buscando y dije, yo me gustaría que fueran verde y todos los prendí y los apagué y los prendí y los apagué porque, y todos prendían en rojo, pues es que cambian de color. Oh my goodness. Definitivamente tengo que ir por lo menos un par más de estos. Están bien bonitos, vean eso, cambian de color. Y por un solo dólar, está genial. Entonces sí, están bien bonitos esos. Y lo último que compré fue esto, que también se ve que están muy fáciles de hacer, pero bueno, ya que los tenían así, pues los agarré. Estos sirven para hacer alguna manualidad o para colgar así. Pero se me hicieron muy bonitos. Son esos como unas piernitas de elfo. Y pues creo que... Bueno, este ya no les mostré porque se me había quedado en otra bolsa. También encontré este letrerito de gnomo, dice Gnome for the Holidays. Es así para colgarse. Está súper bonito, trae un gnomo, trae brillo. Está súper lindo. Entonces, bueno, decidí nada más agregarles aquí para que vean que también este me lo traje, pero sí, se me va a quedar en la bolsa de los sobres, así que bueno, se los muestro aquí. Este fue el haul del día de hoy. Yo sé, fue muy rápido, no compré muchísimas cosas, pero es que les digo, ni siquiera iba a comprar esto, yo iba a comprar otra cosa, pero como vi que ya tenía lo de Navidad, pues agarré unas cositas ahí. Pero déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito, los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos, cuídense mucho mis hermosos, y hasta la próxima. Bye mis hermosos, déjenme saber cuál fue su favorito.